bienvenidos a su programa Voz y Sentimiento del Club Deportivo San Juan. Hoy tendremos al campeón de la final del torneo clausura, entrevistas e información de repechaje. Iniciemos con lo que sucedió en el campo de San Juan Zacatepeques, que tuvo la final de la tercera división entre Xelajú MC y Polochic Tucurú. Muy feliz porque estamos en un proceso que recién lo estamos iniciando, ¿no, Chel? Y ya la 15 llegó a la final, aunque la perdimos ayer, la 17 llegó a semifinales, esta ya sale campeón. Entonces, un trabajo que no es nuestro primer objetivo, pero la verdad que para ser jugadores competitivos sí necesitamos que ellos se metan y tengan mentalidad ganadora, ¿no? Profesor, usted dirige a las inferiores, ¿qué me puede decir de ese grupo, de ese conjunto de equipos? Bueno, tenemos 4 categorías, sub 13, sub 15, sub 17 y esta sub 20. Ahora esperamos intentar a ver si podemos conseguir el ascenso para que la escalera se vaya haciendo más grande cada vez más, ¿no? Sabemos que es difícil porque a veces los equipos no es como Municipal Comunicaciones que tienen presupuesto para mantener estas categorías. A nosotros nos cuesta bastante, el club hace lo que puede, pero yo le estoy muy agradecido a muchas personas que me han apoyado, la diputada Paniagua, al señor Paniagua, todo el apoyo que nos da la Comisión Menor, nos han hecho un gimnasio hermoso para menores y entonces ahí vamos creciendo de a poquito. ¿Qué me dice de este equipo que estuvo acá? ¿Es la sub-20 de Xela? Sí, sub-20. Nosotros de este equipo solo pasan 2. Todos los demás tienen edad para el año que viene de 20, de especial. No hemos querido utilizar gente de 21 años. Solo son de 19 todo esto. Y bueno, el asunto es que le vayamos acelerando el proceso para que pronto puedan reportarse con el primer equipo. ¿Estos jugadores en su mayoría oriundos de dónde son? De Quetzaltenango. Sí, ahí le apuntamos a Quetzaltenango, ¿no? Sí, no es muy fácil porque, bueno, como digo, recién empezamos el proyecto y nos falta recorrer otras provincias de Quetzaltenango, pero no tenemos casa club todavía como para llevarlos a estudiar y a que jueguen. ¿Cómo se logra este campeonato? ¿Me puede hablar un poco del recorrido de Xela en la competición? Bueno, nosotros en el torneo de especiales terminamos en primer lugar. Luego nos tocó eliminarnos con Champerico, nos tocó eliminarnos con Aguacatán, luego con Comunicaciones y bueno, y ahora este partido acá. El anterior partido precisamente con Comunicaciones me imagino es algo especial. Sí, la verdad que allá tuvimos suerte de ganar 3-0, acá en el partido de vuelta le ganamos 3-1, pero ahora van a venir otros partidos y va a ser muy difícil. Profesor, un saludo para el pueblo de San Juan Zacatepeques, les cuento que en junio estamos de feria. Bueno, la verdad que no solo un saludo, sino agradecido por todas las atenciones que han tenido con nosotros, por toda la hospitalidad que nos dieron, por el respeto que nos dieron aquí, y bueno, y deseando que su equipo pueda subir. ¿Sabe algo del Club Deportivo San Juan? No sabía, pero me dijeron que juega la promoción de ascenso, ojalá, tienen una buena cancha, un buen estadio como para tercera. Es que nosotros hemos ido a otros campos de tercera que le deberían prohibir, pero yo creo que este es un bonito estadio. Muchísimas gracias. ¿Algo más que usted quiera decir? No, muchas gracias nomás. Ahora, de viaje. Que les vaya bien, pues. Dios vaya con ustedes. El profesor Carlos Daniel Jurado estuvo con nosotros acá en Canal 20 en su programa Voz y Sentimiento del Club Deportivo San Juan.
El director técnico del equipo Xelajú MC, Héctor Sitán, está con nosotros. Este partido definitivamente ha sido muy especial, ha sido muy disputado. ¿Qué me puede decir usted del mismo? Pues lo mismo, usted lo dijo, es una final y todas las finales son así, se juegan a muerte. Y nosotros veníamos con esa mentalidad porque sabemos cómo es jugar esos partidos. Claro que se nos complicó a los 30 segundos, ya nos fue una jugada desafortunada, nos marcaron un penal, pero confiamos en el equipo, hemos trabajado bien, los muchachos se aplican bien, saben manejar bien la pelota y tácticamente están muy, muy bien preparados. Y así fue como poco a poco fuimos agarrando confianza, nos asentamos en la cancha, manejamos el partido y sabía en el primer tiempo tuvimos 3 oportunidades, no se dieron, pero sabíamos que teníamos que seguir jugando de la misma manera, que se iba a dar el gol, y así fue, le pusieron más actitud, manejamos bien el partido, tuvimos la posición de la pelota, atacamos bastante y de eso se dio que anotáramos los 2 goles, que al final nos dio la ventaja y el campeonato. ¿Qué me puede decir acerca de la afición? Vimos poca afición de Xela acá en este estadio. Sí, claro, mire, yo creo que más se centran en el equipo mayor, aparte que la distancia es muy larga y no toda la gente tiene disponibilidad, pero nosotros estamos acostumbrados a eso, a jugar así. Y prueba de eso es lo que demostramos hoy, es un triunfo redondo, pienso que es para el grupo de muchachos que lo entregaron todo. ¿Cuánto tiempo se hicieron en el traslado de allá hacia acá? Nosotros venimos ayer a Guatemala, pernoctamos en un hotel de la capital, son aproximadamente 4 horas de viaje y hoy salimos a las 8 de la mañana del hotel porque sabíamos que un poco la distancia por cualquier problema en el camino y... Gracias a Dios llegamos bien, llegamos cómodos, llegamos a tiempo y estamos bien. ¿Qué me puede decir de sus jugadores? Son sub-20 y por supuesto tienen un gran futuro. Ah, sí, todos los jugadores son sub-20, incluso hay jugadores que acaban de cumplir 18 años. Los jugadores que tienen 20 años, pues 3 jugadores ya han jugado con el equipo mayor, ya tienen un recorrido y eso es lo bueno porque ya se les toma en cuenta y máxime en esta clase de partidos donde se ganan campeonatos, que es cuando ellos se muestran más y les ponen más importancia. ¿Me puede mencionar esos nombres de los jugadores? Está José Longo, Marcelo Tacán, Johan Racancó y Jan Wolke. ¿Todos me decían que son originarios de la región? Todos, porque desafortunadamente no podemos llevar jugadores de afuera porque no tenemos cómo apoyarlos económicamente, pero en eso se está trabajando gracias a al trabajo que está ya realizando el profesor Jurado, poder la posibilidad de tener una casa club donde y ya poder ir a buscar jugadores al interior del país y poderlos llevar. Este campeonato de clausura le da derecho, por supuesto, como al Club Deportivo San Juan, a un repechaje. ¿Qué piensa de él? Bien, porque para eso se trabaja, aunque yo sería de la opinión que equipo que campeoniza un torneo tendría ganado ya el derecho, pero el reglamento es así, entonces nosotros lo tenemos que respetar y ahora esta semana vamos a trabajar para poder encarar esos 2 partidos de repechaje. ¿Ya sabe el rival? No, está entre, yo creo que está aquí en el propio San Juan, Capitalinos o Los Cremas, no sé, el martes es la reunión donde irá nuestro representante y ellos nos dirán ya contra quién es el partido. ¿Qué le puede decir a sus muchachos que hoy son los campeones del torneo clausura? Mi agradecimiento profundo por la entrega que han tenido ellos día a día, los entrenamientos, por la disciplina y sobre todo en la entrega de cada partido, porque si no fuera por ellos no se podrían sacar los resultados. Yo creo que ellos son los que se llevan todos los aplausos y se llevan todo el triunfo. Por último le quisiera preguntar, ¿sabe usted algo del Club Deportivo San Juan? No, fíjese que hasta el momento no sé nada porque solo por los resultados, porque estamos en grupos diferentes, nunca hemos tenido ningún acercamiento, pero por haber sido campeón del torneo de apertura, pienso que es un grupo, es un equipo bien conformado, fuerte y que tiene aspiraciones a ascender. Un saludo para el pueblo de San Juan, le cuento, el mes de junio es el mes de feria aquí. Ah, qué bueno, porque celebran al patrono San Juan. San Juan Bautista, un saludo para todos, felicitarlos por las instalaciones, por esta cancha que tienen, por el equipo, que le den todo el apoyo necesario para que pueda a seguir adelante y que todos los que estén compenetrados en el fútbol, que lo apoyen hasta donde se pueda, porque eso ayuda a que la juventud sea parte un poco
de las malas actitudes como vicios y drogas y todo eso. Entonces yo creo que con esta clase de actividades se apoya mucho a la juventud. Nos encontramos con Javier Figueroa, eres personero de la tercera división de la Liga Nacional de Fútbol. Hoy una final interesante, pues que deja a un nuevo campeón y un nuevo subcampeón. Exacto, pues gracias a Dios se dieron las situaciones como nosotros las teníamos pensadas. Era planificación de un buen partido, de un bonito encuentro. Al final, gracias a Dios, pues se dio lo que era. La final estable, sin ninguna situación, sin ningún problema fuera de lo normal, y pues ahora ya tenemos al campeón y su campeón de clausura para esperar nuevamente. Ahorita ya están las llaves para pelear la fase de ascenso, que son en las fechas 1 y 8 de junio. Precisamente, ¿cómo están esas llaves? Ahorita ya están conformadas, ya solo estamos esperando esta final. Pues por el momento ahorita ya está como primer lugar, que son ustedes, San Juan Zacatepeques, que se encontrarán en el partido de ida y vuelta con la llave entre Deportivo Achic. El segundo lugar, que es ahorita Xelajú Maya Compaseco, se agarra con lo que es el Club Comunicaciones. El tercer puesto lo tiene ahorita el Deportivo Champerico, que se va a encontrar con los similares de San Antonio de La Paz. Y por último ahorita pues el subcampeón, que es Polochic Tucurú, que se va a encontrar con su rival de Capitalinos FC, para un sorteo el cual se va a verificar quién va de visita y quién cierra el local. Es la manera como estaba conformado el reglamento de competencia,
Sí hemos tenido un poco de desacuerdos con esa situación, pero también tenemos explicaciones de por qué es que se dio esa manera de resolverlo de manera competencia, ¿verdad? Que ya estaba dispuesto desde un principio el campeonato, y pues ya el próximo campeonato ya hay modificaciones en el reglamento para que ya no se den las mismas situaciones, ¿verdad? Sí, por el momento ahorita, como les decía, las llaves ya están estipuladas, ya solo como les comentaba aquí en Valle Local y de visita, se juega obviamente ida y vuelta para que la llave el equipo que gane su llave automáticamente ya asciende a la segunda división. Esa es la base de reglamento que tenemos en competencia y pues es la manera que está estipulado. Esto ya es para definir los cuatro puestos que esperan en la segunda división. Sí, por supuesto, durante los 90 minutos de juego, más que todo siempre se resuelven los que son los partidos de vuelta, cuando en algún momento se empata lo que es el resultado global. Entonces, en los 90 minutos, el gol siempre vale de visita, ¿verdad? Siempre va a valer el gol de visita, que es crucial para los equipos. Pero también, al pasar los 90 minutos y ya se empató la serie, los tiempos extra ya es borrón y cuenta nueva. Ya no cuenta un gol de visita, se es a matarse ya muerte súbita. Y si se sigue empates, en el tiempo extra se dedican a lo que es los tiros de punto penal. Siempre, como uno dice, personalmente para mí es una felicidad enorme porque uno vive el fútbol. Por otro punto de vista, en lo que es administrativo, ya uno se da cuenta también de muchas situaciones, de muchas cosas que pasan tanto en los equipos como también en lo administrativo. Pero gracias a Dios estamos aquí para hacer las cosas bien, claramente como Dios manda, y pues agradecerles a todos los equipos que participaron en este torneo 2013-2014, porque ha sido una diferencia de fútbol, se ha jugado mejor, y todos los equipos aquí son buenos, son campeones, todos desempeñan una responsabilidad tanto deportiva como económica, y por lo mismo los felicito a todos porque todos han hecho un gran esfuerzo en lo que es este torneo. Con los resultados de la final, la tabla de posiciones queda en los primeros lugares de la siguiente manera. Primer lugar, Club Deportivo San Juan, campeón Torneo Apertura. Segundo lugar, Xelajú FC, campeón Torneo Clausura. Tercer lugar, Champerico, subcampeón Torneo Apertura. Cuarto lugar, Polochic Tucurú, subcampeón Torneo Clausura. Quinto lugar, Capitalinos FC. Sexto lugar, San Antonio La Paz. Séptimo lugar, Comunicaciones. Octavo lugar, Achic. Como datos interesantes de esta final de la tercera división, podemos mencionarle. El Loco Leiva, director técnico del equipo Capitalinos FC, estuvo en el Estadio San Juanero, observando a quien será su rival en el repechaje. Fuera de cámara, los jugadores de ambos equipos quedaron gratamente sorprendidos por el estadio de San Juan Zacatepeques. Indican que sus instalaciones y gramilla son de lo mejor. Muy poca afición de Xela llegó al Estadio San Juanero, a diferencia de Polochic Tucurú, que llenó buena parte de los graderíos con sus camisolas del equipo de los Tecolotes. El Club Deportivo Polochic Tucurú estuvo en San Juan Zacatepeques desde días antes de enfrentar a su rival en la final. En cambio, Xelajú MC llegó a la ciudad capital el día sábado anterior al partido, y el mismo domingo estuvo en San Juan Zacatepeques. El árbitro indica corte comercial. Siga con su programa Voz y Sentimiento del Club Deportivo San Juan. Vendremos, entre otras informaciones, con entrevista al capitán del Club Deportivo San Juan, Leandro Castellanos.
sabemos de qué están hechos. Desde el primer día confiamos en ustedes. Desde el primer día estamos con ustedes. Desde el primer día los apoyamos. Sabemos que dan todo por nuestros municipios. Adelante, Guerreros del Pinol. Vamos con todo. Primer partido por el ascenso a la segunda división. Sábado 31 de mayo, 9 de la mañana, Estadio Mateo Flores. Deportivo Achic recibe al campeón del torneo Apertura, Club Deportivo San Juan. Partido en vivo y en directo por Canal 20 para nuestros municipios. Y hacia el mundo por Justin TV. Búsquenos como Bracavisión. Por siempre y como siempre, Cablevisión 2000, Bracavisión y Canal 20, apoyando al Club Deportivo San Juan. Piel Morena Boutique se pone a tus órdenes con gran variedad de blusas y pantalones en los mejores estilos, colores, tallas y marcas que tú te mereces. Accesorios y mucho más. Ven y conócenos. Kilómetro 32, carretera a San Raimundo. Nuestro horario, lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Piel Morena Boutique, teléfono 3036-3389. En este mes de la madre, super ofertas. Ven y compruébalo. Chicas VIP, transformando tu belleza. Déjanos consentirte. Uñas acrílicas, planchados, cepillados, cortes de damas, caballeros y niños. Peinados para toda ocasión. Maquillaje profesional, depilación con cera y navaja. Servicio a domicilio. Las mejores marcas. Línea oficial Miss Universo. Amplio parqueo. Horario de 9 de la mañana a 8 de la noche. De lunes a domingo. Ven y convéncete. Kilómetro 32, carretera a San Raimundo. Teléfonos 5090-9170 y 6630-2680. 84. La Casa de la Cultura de San Juan Zacatepeques tiene el agrado de invitar a usted y apreciable familia a la elección y baile de investidura de las representativas 2014-2015, Flor Sanjuanera y Flor de Junio, la cual se realizará el viernes 30 de mayo en el Salón Municipal de esta población a partir de las 18 horas. Su presencia dará más realce a la actividad. Carné musical, Grupo Fuego, admisión, preventa 50 quetzales, día del evento 60 quetzales, damas traje de noche, caballeros, traje formal. Invita la Casa de la Cultura de San Juan Zacatepeques, con el patrocinio de Cablevisión 2000 y Bracavisión. Primeramente, le agradezco a la JAU por darme la oportunidad de representar a nuestro bello pueblo. Mi nombre es Gloria Sofía Subiú. Mi reinado es del 2014 al 2015. Le hacemos una cordial invitación el día 7 de junio. A partir de las 6 de la tarde en el Salón Municipal. El costo de la entrada es de 5 quetzales, ya que tenemos señoritas de diferentes municipios que nos estarán visitando. Una cordial invitación de la Asociación Indígena Sanjuanera. Los esperamos, no falten. Con el apoyo de Cablevisión 2000 y Bracavisión. Vengo para promocionar la feria gastronómica que siempre hemos celebrado aquí en San Juan Zacatepeques el día 31 de mayo y 1 de junio, que está siendo organizada por la Municipalidad de San Juan Zacatepeques y todas las personas que participamos vendiendo nuestro platillo típico de acá de San Juan y también otros platillos típicos de diferentes lugares, como también platillos internacionales. Invitamos para que usted venga con toda su familia acá en San Juan Zacatepeque. Si nunca ha participado, le invitamos, y las personas que también ya han venido a la feria gastronómica, los esperamos nuevamente esta fecha, sábado y domingo, 31 y 1 de junio. Va a haber variedad de platillos y así también los precios, que son muy cómodos para la familia. También hay postres, bebidas y un ambiente agradable para su familia. Estaremos aquí en la feria, octava feria gastronómica. Tendremos deliciosos platillos, como por ejemplo, tendremos cocón, caquic, pepián, las famosas fajitas de carne, arroz frito y deliciosos postres. Habrán deliciosas refacciones, habrán dobladas, tostadas, panes con pollo, panes con pierna, habrá variedad. Los invitamos, los esperamos. Las llaves ya las conocemos. Ahora sepamos en qué orden se van a presentar de local y de visita, fruto de una reunión realizada en la ciudad capital. Sábado 31 de mayo, 9 de la mañana, Achic recibe al Club Deportivo San Juan en el Estadio Mateo Flores. Mismo sábado 31 de mayo, 3 de la tarde, Capitalinos FC contra Polochic Tucurú, Estadio Brío. Domingo 1 de junio,
3 de la tarde. La Paz recibe a Champerico, Estadio San Antonio La Paz. Domingo 1 de junio, 5 de la tarde, Xelajú MC recibe a Comunicaciones en el Estadio Mario Camposeco. Los juegos de vuelta están programados para el domingo 8 de junio a las 11 de la mañana, excepto Comunicaciones recibiendo a Xelajú Mario Camposeco, que al cierre de su programa Voz y Sentimiento del Club Deportivo San Juan aún no tiene datos de fecha, horario ni estadio. Y para conocer un poco más al rival del Club Deportivo San Juan, el Achic, les contamos, no es solo un equipo de tercera división, es un programa de fútbol base de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, que está en esta división debido a un proceso que se ha seguido con la juventud. Achic es el organismo rector y jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un organismo autónomo de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y está exonerado del pago de toda clase de impuestos. En sus filas cuenta con José Javier Porras, premiado como el campeón goleador del torneo Apertura temporada 2013-2014 de la Liga Tercera División con 15 anotaciones en 10 partidos. Achic tiene cobertura en todo el territorio guatemalteco. Actualmente en el equipo no hay nadie con 19 años o más. El mayor porcentaje de jugadores es de 17 años y algunos con 18 años cumplidos. La mayoría de jugadores son de la ciudad capital. Cuenta actualmente con pocos jugadores de los departamentos. Conozcamos ahora lo que informa Julio Guevara sobre el Club Deportivo San Juan y esa lucha por el ascenso a segunda división. Pues el equipo Club San Juan ahí bien motivado, trabajando todos estos días por acá con los muchachos, con la moral alta realmente para enfrentar un partido muy difícil como lo va a ser el sábado contra Chic. En cuanto a los muchachos que estaban con resentimientos de lesiones y todo esto, estaba Chicho, por ejemplo, que tenía una recarga muscular, que ya regresó al entreno re bien. Douglas, que está pasando unas pruebas que hoy el kinesiólogo Giovanni Rachón le va a dar de alta, o él va a ver si puede alinear para el día sábado. Por lo demás estamos bien. Misael, que también estaba un poco resentido, ya está nuevamente entrenando con el cuadro. El partido es importante para mí, uno de los más importantes tal vez de este campeonato de apertura y clausura, porque realmente nos vamos a jugar del todo para el ascenso a la segunda división. Un equipo como Achic, un equipo muy bien preparado, un rival fuerte. Nosotros estamos trabajando algunas tácticas con el profesor Eduardo y los muchachos para que realmente hagamos un buen esquema, porque es un equipo que trabaja mucho en las bandas. Entonces Eduardo tiene ya el conocimiento de todas estas técnicas que vamos a utilizar para el día sábado. En cuanto a eso, es porque Eduardo ha ido a ver los partidos y ha estado al tanto de cómo trabaja Chic. Entonces ya estamos listos para enfrentarnos el día sábado. ¿No es la primera vez que se visita el estadio Mateo Flores? No, estuvimos ya la vez pasada que jugamos con Tipografía en el Mateo Flores. Los muchachos ya conocen la cancha, ellos juegan re bien en ese estadio, porque es un estadio donde se presta realmente la cancha para poder desarrollar un buen fútbol, y los muchachos están acostumbrados ya a todo esto. Eso es lo bueno, que ya reconocemos la cancha. El llamado a la afición, que como siempre apoya al Club Deportivo San Juan. Sí, lo hablábamos ayer con uno de los muchachos representantes de las porras, que les hacemos una invitación a todo el público en general de San Juan, pues, porque realmente necesitamos el apoyo allá en el estadio Mateo Flores el sábado a las 9 de la mañana. Es importantísimo que nos apoyen y les hacemos una invitación a todos. ¿Qué podemos hablar de alguna anécdota, alguna intimidad del Club Deportivo San Juan previo justamente a este primer juego? Pues la verdad es de que ahí con los muchachos los hemos dejado a veces solos para que ellos estén motivándose entre ellos mismos. Entonces hay algunas apuestas por ahí de que yo voy a meter 2 goles, como decía Tono Flores, yo también voy a meter 1, lo voy a celebrar de tal forma. Entonces todo eso es parte de la motivación que tenemos nosotros también, y el cuerpo técnico, estamos también muy motivados en ese sentido. Sí, realmente la invitación nuevamente para el público, un saludo para los televidentes, y los esperamos el sábado para sacar un buen resultado. También es necesario que nos apoyen. Aprovechamos para recordarles la alineación titular que tendrá el Club Deportivo San Juan este sábado 31 de mayo al enfrentar al equipo Achic. El arquero, Aldo El Halcón Estrada.
defensas centrales, Ricardo El Gringo Fernández, y su capitán, Leandro Castellanos. Defensor derecho, Raí Castillo. Defensor izquierdo, Douglas Colocho Hernández. En la media cancha, dos contenciones, Luis Pineda, Chicho, y José Carlos Villavicencio Tapa. Tendrá dos enlaces, por la banda derecha, Brandon El Arquitecto Meléndez, y por la banda izquierda, Misael Rodas. En punta, dos delanteros, Juan Dinamita García y la mufa de oro, Tono Flores. Ahora corresponde el turno al capitán del Club Deportivo San Juan. Escuchemos a Leandro Castellanos. Ya desde el primer día que se inició a entrenar y preparándonos para estos dos nuevos partidos que se nos vienen, les comentaba yo a los muchachos y se platicó, se dijo que se venía algo muy duro, algo muy complicado, algo muy más serio, ¿verdad? Algo más fuerte que jugar una final, porque es un ascenso donde se está peleando de todo, ¿no? Se está peleando plata, tiempo que se ha dado para todo esto, y la idea y la ambición es subir a segunda, dar un paso más hacia arriba, ¿verdad? Y seguir adelante, seguir poniendo el alto nombre del equipo y, como no, también al pueblo, ¿verdad? Que es el que también está a la expectativa de todo esto y esperando que, primeramente, a Dios todo salga bien, ¿verdad? ¿Qué sabemos de Achek Leandro? Yo sé muy poco de ellos, la verdad, solo he escuchado unos rumores de que son un equipo muy compacto, que traen un proceso de hace años, que traen una idea de juego muy, muy clara. Comentaban de que era similar al de Tipografía, solo que más rápido, porque eran un equipo de jugadores de una edad más joven, por decirlo así, ¿verdad? Pero yo lo dije, el equipo que nos pongan, pues hay que darle duro, ¿verdad? Hay que darle batalla, y si ellos tienen lo suyo, tienen su juego, pues nosotros también lo tenemos. San Juan también lo tiene, San Juan tiene mucha garra, tiene mucha actitud, tiene mucha hambre por enfrentar este ascenso, el cual al inicio del torneo no lo esperábamos, ¿verdad? No lo teníamos en mente, pero no esperábamos jugar esta instancia. La idea de nosotros era llegar a la final y ascender directamente. No se nos dio. No voy a decir que lamentablemente, porque así es el fútbol, ¿verdad? Así son las cosas. Y pues desde ya yo, con muchas ansias, esperando esos dos partidos. Yo primero el del sábado, que es un partido muy crucial. El primer partido va a ser muy crucial. Si nosotros sacamos un buen resultado allá, las cosas van a ser un poquito más cómodas para nosotros a la hora de enfrentar el partido de vuelta, que es dentro de el otro domingo, siempre en el mismo horario, acá a las 11 de la mañana. Y ojalá ahí la gente llegue, la gente nos apoye y no vaya a estar ahí con aquello de estarnos insultando y tratándonos mal, ¿verdad? Porque ayer platicaba yo con los muchachos y nosotros venimos acá a entrenar, venimos a trabajar duro todos los días. Los partidos tratamos de la manera de encararlos de una mejor manera. Obviamente uno nunca quiere fallar, ¿verdad? Los compañeros tampoco nunca quieren fallar, pero el fallar también es parte del fútbol y es parte del jugador de fútbol. Y lo único que pido es el apoyo, ¿verdad? Y que estén con nosotros en las buenas y en las malas. Leandro, me comentaban algunos personeros de Achek que es principalmente de 17 años que tienen ellos en sus filas a jugadores y algunos de 18, que no rebasan los 18 años. ¿Esto marca alguna diferencia, vos que practicás el fútbol constantemente, marca alguna diferencia enfrentar un equipo joven, por ejemplo, o más joven que ustedes? Depende de la preparación, don Walter. Es parte de la preparación la que se va a ver, ¿verdad? Sí, yo tengo una amiga que tiene como, que es maestra de educación física, y me comentaba de un alumno que ella tiene. Y me comentaba que el muchacho era muy bueno, que era muy buen jugador, que era un prospecto, que también había sido tomado en cuenta en selección. Miren, Walter, los partidos hay que jugarlos. Los partidos hay que jugarlos y el jugador, al que le pongan a uno ahí enfrente, pues hay que darle. Uno tiene que hacerse sentir y a mí la verdad yo no ando viendo edades, no ando viendo quién me pongan enfrente. Yo lo único que quiero es jugar y dejarlo todo en la cancha, dejarlo todo. Yo, en verdad, nosotros tenemos que dejarlo todo, todo en la cancha. Ahí no podemos estar nosotros con contemplaciones o con aquello de esperar a ver qué va a pasar después, ¿verdad? No, ahí tenemos que ir nosotros con todo, a darlo todo. Esa es la idea mía, esa es
la perspectiva que yo tengo, ¿verdad? Para estos dos partidos y dejándolo todo, la satisfacción va a ser nuestra, independientemente que después queden molestias, queden dolores, queden fracturas, lo que sea, porque en estos partidos se juega de todo. Pero no, si ellos tienen patojos de esa edad, pues que también son jugadores de fútbol igual que nosotros, ¿verdad? Y si están aquí y tienen que adaptarse a lo que se viene, porque acaban de enfrentar a jugadores de más experiencia, ¿verdad? De un poquito más de recorrido, tal vez no tanto a nivel federado, sino que a nivel ya un roce más, de más fuerza, de más choque, de más ir a apretar con así que meter la pata con más duro, como bien dicen, ¿verdad? Por el fútbol que tenemos acá. El fútbol local es un fútbol muy, muy rudo muchas veces, de mucho contacto físico. Y veremos qué tienen ellos, ¿verdad, Walter? Leandro, dos últimas preguntas. La primera, ¿qué anécdota te queda de aquellos recuerdos, de aquellas jugadas, de aquellas venidas tarde, de aquellas salidas corriendo de los estadios? ¿Qué anécdota te queda que nos puedas comentar? Mira, igual lo voy a ser muy sincero, de acá me queda, lo que más me queda a mí son muchas alegrías, muchas satisfacciones, muchas cosas muy positivas que yo jamás voy a olvidar, ¿verdad? Como primero el haber conocido nuevos compañeros, el haber conocido a grandes personas, ¿verdad? A mucha gente que nunca imaginé llegar a hablarle acá en San Juan. Mucha gente que por medio de este bendito deporte llegaron a tener mucho cariño y mucho aprecio. Nunca se me van a olvidar las imágenes de ver el estadio lleno, de aquel partido contra Rabinal, en donde fue un tremendo espectáculo esto. El ver todo el humo de las, no sé cómo se llaman esas bengalas, bengalas, todo eso. El ver a la gente ilusionada, el ver a los niños contentos, gritando, pidiéndole un autógrafo a mis compañeros, pidiéndole tomarse una foto a personas de mayor edad, ¿verdad? Yo les soy sincero, de aquí me llevo más cosas positivas, porque fue algo que terminando, yo siempre lo he hecho mención, ¿verdad? Terminando la Copa Barcelona el año pasado, profe Carmelo se me acercó y me comentó de este proyecto que tenían en mente y yo sin dudarlo lo acepté, ¿verdad? No esperando a que sucediera todo esto que hasta hoy ha sucedido y a Dios gracias, a toda la gente y al fútbol, que es lo único que le da a uno la dicha de vivir esto. Para mí esto es una gran dicha, ¿verdad? Pelear un ascenso también es una dicha para mí, no cualquier jugador lo tiene. Y más, o sea, más, póngale que son dos equipos que van a pelear el ascenso. Y van a ser dos partidos muy bonitos, porque póngale que es diferente jugar un ascenso contra un equipo que está peleando el descenso. Acá se está peleando un ascenso entre los dos equipos y es algo más, de más competición, de más, donde se va a querer ver un poquito más de fútbol, un poquito más táctico, cuidando mucho el no estar cometiendo errores. En esos partidos cometer un error va a ser un gran pecado, ¿verdad? Por supuesto que si hay, si lo hay, pues va a ser parte de. Y a ustedes también, ¿verdad? Agradecerles siempre por estar aquí llevando la cobertura al equipo. Yo nunca también imaginé dar una entrevista, nunca imaginé dar un autógrafo, tomar una foto con muchas personas, con muchas familias, ¿verdad? Y eso es lo que yo llevo en mi corazón, en mi mente, y es algo que nunca voy a olvidar, es algo que yo se lo voy a contar a mis hijos, se lo voy a contar a mis nietos, y voy a luchar porque si yo hice algo bueno, pues que mis hijos lo mejoren, ¿verdad? Que mis nietos lo mejoren, que ellos también sepan y sientan el buen sentir de este deporte, de lo que deja este deporte, porque muchas veces lo que más deja son tristezas, pero acá en el equipo lo que más ha dejado son alegrías y, digamos, si yo lo siento, yo creo que también lo va a sentir mucha gente, ¿verdad? Y solo. Leandro, y la última pregunta, a esas pocas horas de enfrentar este ascenso, esta lucha por el ascenso, si tu corazón hablara, ¿qué diría?
Hay muchas cosas que se le vienen a uno en mente, ¿verdad? Lo primero es buscar el ascenso y disfrutar acá el ascenso, darle esa gran alegría a la gente y sentir uno esa gran satisfacción, sentir esa historia, porque si nosotros ascendemos vamos a escribir una gran historia, ¿verdad? Y va a ser algo que jamás nos lo van a quitar y nadie nos lo va a quitar a nosotros. Pero lo único que mi corazón dice ahorita es jugar. Ya a veces dan ganas de que ya quisiera que el partido ya fuera, ¿verdad? Porque es algo muy bueno, pero hay que tomar las cosas también a veces con calma, ¿verdad? Y con mucha seriedad y mucho positivismo, porque también a la mente se vienen muchas cosas, ¿verdad? De que, ay, si de repente no nos salen bien las cosas, o si de repente sale algo mal, o cosas así, ¿verdad? Entonces yo trato la manera mejor de cuando estoy en mi trabajo, ver mi trabajo. Cuando estoy aquí en el entreno, concentrarme en el entreno, ¿verdad? Y concentrarnos en ese partido que se nos viene, en esos dos partidos que se nos viene. Entonces darle el espacio a cada cosa y como le digo, tratar la manera de tomar las cosas con mucha calma, con mucha seriedad. Y tratar también de descansar, de estar al 100-100, ¿verdad? De ahorita los entrenos, de estarlos tomando ya no de una forma muy, como le explicara, muy aquello de estar muy aguerrido o muy, muy metido en el sentido de ir a pelotar una pelota con algún compañero demasiado fuerte o estarse exigiendo demasiado uno, porque no queremos ninguna lesión, ¿verdad? Yo no quiero ninguna lesión, quiero ir a esos dos partidos al 100-100 y ya hay muchos compañeros ahí que se están recuperando de lesiones, gracias a Dios, y primeramente ellos están al 100-100 para este sábado. Y es lo que más queremos, ¿verdad? Yo por eso le pido a mis compañeros que se cuiden, que traten la manera de alimentarse bien, de descansar bien, de dormir bien, ¿verdad? De estar bien con su familia, de estar bien ellos mismos, ¿verdad? Y para llegar uno con una mentalidad y psicológicamente estable y compenetrados en lo que se nos viene, en lo que tenemos que hacer. Y nuevamente ahí agradecerle, ¿verdad, Walter, por el espacio y pedirle a la gente que llegue el sábado al Mateo, que la afición se haga sentir allá y que sentir nosotros ese respaldo de ellos, ¿verdad? Y sentir ese gran aliento y ese gran apoyo que indiscutiblemente siempre lo hemos tenido. Y no llegamos, no sé si vaya a tener la oportunidad de hablar la otra semana, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Y usted sabe cómo van las cosas a veces. Pero si no lo digo, hoy lo voy a decir de una vez, el otro domingo, que el estadio esté a reventar. Que el estadio se llene más que las últimas veces que se ha registrado una gran cantidad de público. Que sienta el equipo contrario el apoyo de la gente acá, que sienta la presión de la gente de acá, ¿verdad? Ya se han dado cuenta que cuando nosotros vamos de visita, es horrible para nosotros, pues. Entonces, que los equipos cuando nos vengan a visitar sientan lo mismo. Entonces, yo sí le pido a toda la gente que vengan todos los que puedan. Si es posible que esté acá todo San Juan, aunque apretados, parados y a ver cómo se le hace acá, pero que estén todos, ¿verdad? Que esté el pueblo, que si nosotros le damos esa gran alegría al pueblo, va a ser algo que jamás se va a olvidar, va a ser algo que siempre se va a tener en mente. Y todo el pueblo, toda la región, nuestras familias lo van a tener siempre en mente. Y nosotros, ¿verdad? El poder decir, ascendimos a segunda. Y es lo último que les pido. Ya a veces también, eso les decía a mis compañeros, de que también tanta cosa empalada, ¿verdad? Tanto que se ha hecho, tanto que se ha visto empalada, ya tal vez ya no se le sienta el buen sabor, pero hay que volverlo a sentir, hay que volverles a sentir la buena vibra, todo esto para que todo vaya bien, ¿verdad? Y primeramente Dios, logramos el gran objetivo, que es ascender, ¿verdad, Walter? Mucha atención a todos los aficionados al equipo de la Tierra de las Flores. Las siguientes son recomendaciones a tomar en cuenta al apoyar al Club Deportivo San Juan este sábado 31 de mayo a las 9 de la mañana en el Estadio Mateo Flores. Información hecha llegar a la redacción de su programa Voz y Sentimiento del Club Deportivo San Juan por personero del equipo Achic.
el área del Estadio Mateo Flores, asignada para los aficionados del Club Deportivo San Juan, es preferencia. Por disposición de Conred de la Ciudad Capital, solamente se permitirá el ingreso de 500 aficionados del Club Deportivo San Juan. Habrá parqueo habilitado para vehículos y buses que lleguen al Estadio Mateo Flores. Pueden llevarse banderas y mantas, pero sin astas. El agua pura puede ingresarse solamente en bolsas plásticas. No se permitirá el ingreso de cuetillos, bengalas o similares, tampoco de ningún tipo de instrumento musical. El ingreso es gratuito. El árbitro dice, fin del programa, voz y sentimiento del Club Deportivo San Juan. Los esperamos la próxima semana, jueves y viernes por la noche, al finalizar Encuentro con el Deporte, por Cablevisión 2000 y Bracavisión. Como siempre, y ahora más que nunca, apoyando al Club Deportivo San Juan. Producción Cablevisión 2000 y Bracavisión. Director General Luis Bracamonte. Walter Hernández, Carlos René Subuyuj, Ejenber López, José Coco. San Juan Zacatepeques, Tierra de las Flores y Cuna del Mueble, mayo de 2014. ¡Que viva el Club San Juan maravilloso! Le ponen ganas y entusiasmo al fútbol. Porque en las calles, parques, casas y banquetas, el pueblo siempre grita. ¡Que viva el Club San Juan maravilloso! Le ponen ganas y entusiasmo al fútbol. Porque en las calles, parques, casas y banquetas, el pueblo siempre gritará. ¡Gol! ¡Gol!